cuando estaba de dirigente sindical en la zona del trópico de Cochabamba. Solo había una radio llamada La Voz del Trópico, que pagaba la Embajada de Estados Unidos. Una radio, creo que al año financiaba como 70, 80 mil dólares. Y en esa radio era prohibido hablar del sindicalismo campesino del trópico de Cochabamba, prohibido hablar de la hoja de coca, prohibido hablar de las luchas sindicales, inclusive prohibido hacer, tocar música, hay música sobre la hoja de coca, sobre nuestra identidad, totalmente prohibido. Y mediante esa radio de Estados Unidos nos querían dividir a todas las organizaciones sociales del trópico de Cochabamba. Y ahí, ¿qué viene? Dice, decidimos en mi federación del trópico, ¿por qué nosotros no nos compramos una radio? Aportemos. Por entonces estaba el dólar 5 bolivianos, un aporte de 5 bolivianos por afiliado, que el que juntamos como 12 a 13 mil dólares, término y medio, hicimos nuestra radio. Y era una voz diferente, y hay la voz del trópico, la radio de los Estados Unidos, ya no tenía ninguna audiencia. Llegamos a la presidencia, ni se imaginan los medios de comunicación, los mejores opositores. Después empiezo a averiguar, ¿de quiénes son estos medios de comunicación, tantos canales? Algunos canales españoles, algunos chilenos, algunos brasileños. Creo que los bolivianos eran los palos blancos. Legalmente eran bolivianos, pero los verdaderos dueños eran españoles. Encontramos eso. Como estamos en la etapa de la nacionalización, todos los medios de comunicación contra el gobierno, contra Evo Morales, de todo nos acusaba. Solo eran los medios de comunicación como los mejores opositores. Vamos explicando. De verdad, en algunos departamentos ha habido una reacción tan natural contra el medio de comunicación. Y como tenemos que dar seguridad jurídica, nosotros sacando policía para defender ese radio de comunicación o canal de televisión que está en contra de nosotros, defender, dar seguridad jurídica. Lamentablemente, algunos empresarios, algunas transnacionales, solo piden seguridad jurídica, seguridad para la plata, pero nunca hablan de seguridad para la vida humana. Esa es nuestra diferencia con algunos medios transnacionales o los medios de comunicación, algunos que quieren invertir. Yo siento que queremos, para cambiar nuestra patria, para profundizar esas transformaciones, necesitamos un medio de comunicación. Cambiar los medios de comunicación. Como descolonizarnos de la forma en que maneja algunos dueños de los medios de comunicación. Y cuando yo digo la verdad sobre los medios de comunicación, ¿qué me dice la derecha? ¿Qué me dicen los dueños de los medios de comunicación? No hay libertad de expresión. ¿Sabe dónde no hay libertad de expresión? El periodista honesto, responsable con la verdad, frente al dueño del medio de comunicación. Ahí no hay libertad de expresión. Yo le digo a los periodistas, pidan libertad de expresión a su dueño. ¿Quién es el dueño del canal? ¿Quién es el dueño del periódico? ¿Quién es el dueño de la radio? De ahí pidan libertad de expresión. Cuando sean profesionales, digan la verdad. ¿De dónde va a venir la mentira? De los dueños. Eso ya es casi una norma en América Latina, a defender a los grandes empresarios transnacionales que ponen plata. Y yo saludo a algunos periodistas en Bolivia por decir la verdad sobre nuestro movimiento, sobre nuestro partido, sobre Evo Morales, se han hecho despedir de su trabajo. Solo trabajando de manera conjunta, estoy convencido, podemos liberarnos de los medios de comunicación que son para dominación, que generalmente están en manos de los privados. Combatirlas, felizmente yo diría con mucha razón, allí siguen ahí hablando, pero el pueblo ya no cree. Y aquí hay que demostrar con resultados. En 7 años de gestión como presidente hemos demostrado con resultados, pues que siguen hablando, que ya no habrá con boca casi nada ese medio de comunicación que están al servicio de los neoliberales, de los llamados vendepatrias en Bolivia.